Muy bien, buenos días, un día más y a todos gracias por venir a este último día del maratón fotográfico que tenemos organizado. Vamos a intentar hoy cumplir los tiempos de tal forma que todo el mundo pueda irse o a su casa o a donde necesite irse. Bueno, hoy nos acompaña, esta mañana abre la sesión Joan Funcuberta, al que, como ocurre con muchos de los ponentes que aquí estamos recibiendo, no hay en absoluto que presentar. Quizás es uno de los fotógrafos más internacionalmente conocidos que tenemos y, sobre todo, yo diría que es un fotógrafo de fotógrafos, porque no solamente hace una labor fotográfica, sino que a Joan le interesa muchísimo también el trabajo de otros colegas. De hecho, creo que está preparando como comisario una exposición. Y, sobre todo, a él le interesa muchísimo la idea de los medios y de la ambigüedad que los medios pueden crear en la fotografía. Ahora, hace poco, ha publicado un proyecto interesantísimo a través del espejo que explora la noción del autorretrato y la construcción de la identidad a través de imágenes encontradas en la red, si yo no me estoy equivocando, Joan, pero es algo que a él siempre le ha interesado, incluso cuando el Internet no estaba tan a mano como está ahora, él realizó un proyecto que yo creo que fue definitivo, que fue Sputnik, que fue un proyecto realmente donde se replanteaba, ¿puede uno crear una identidad a partir de una identidad inventada, ¿no? Y al final, pues yo ya nunca supe si ese instituto existía, si no existía. En fin, creo que es un proyecto que abre esa línea de todo lo que luego va a pasar desde muchos puntos de vista en la red, ¿no? No voy a seguir hablando de los proyectos de Joan como no he hecho en ningún caso y simplemente darle las gracias por acompañarnos hoy y por el trabajo que siempre nos hace pensar tantas cosas. Muchas gracias, Joan. Muy buenos días. Gracias, Estrella. El hecho de hablar en la última sesión de un coloquio siempre da ventajas porque uno va incorporando ideas de lo que va saliendo en las conferencias precedentes, ¿no? Y tengo que reconocer que esta presentación he terminado de prepararla esta madrugada precisamente con la voluntad de crear hipervínculos con temáticas que han salido, ¿no? Estando en el auditorio, algunos de los amigos me preguntaban si iba a concentrarme en alguno de mis proyectos como ese que acaba de comentar Estrella, porque he sabido que incluyen un cierto travestismo de identidad, ¿no? Pero yo no los considero en ninguna medida autorretratos, ¿no? Y hoy me gustaría hacer una reflexión sobre lo que me ha encargado Estrella, que es hablar del autorretrato, aunque lógicamente con las licencias y con los márgenes de flexibilidad que a mí me parece que requiere el tema, ¿no? Por lo tanto, más que hablar de mi trabajo, y aunque en la exposición, en la proyección, vayan a salir salpicaduras de proyectos y de ideas en las que en estos momentos estoy metido, pues quiero hacer una presentación más en un tono reflexivo y propositivo. Y además hacerlo retomando una conferencia que di hace exactamente un año aquí mismo, en este auditorio. No pretendo que los asistentes hoy hubieran también atendido esa charla, pero para mí es como una manera de hacer un recuento de lo dicho y cómo en esos 12 meses de intervalo he podido ir refinando y extendiendo lo que ya aventuré, ¿no? Esa conferencia del año pasado se titulaba Por una fotografía sin calidad. Evidentemente había una cierta provocación en el título, pero entre bastidores, el trasfondo apelaba a un tema que a mí me parece bastante fácil de defender, y es que estamos en un momento histórico de cambio en el que hay que revisar el canon de calidad fotográfica. Es decir, los valores que han sustentado el andamiaje estético y conceptual de la fotografía se están tambaleando y hay que intentar descubrir cuáles son los nuevos, ¿no? Y entonces esto me llevaba a otra paradoja, que es que cada vez más, y en fotografía también, el autor, el artista, el creador, ya no es tanto el que fabrica, ya no es tanto el que produce una obra tangible, una mercancía, sino el prescriptor, el que asigna sentido, ¿no? O sea, el autor, fotografiar más que nunca, es asignar sentidos, ¿no? Por lo tanto, repito, recojo ese hilo argumental y voy a intentar disparar fotos y disparar ideas, ¿no?
Y voy a hacerlo también con elementos que estamos viviendo en los últimos días, ¿no? Llegué a Madrid hace un par de días, el jueves, en tren, en el AVE, y durante el trayecto tuve tiempo de leerme de cabo a rabo el periódico. Y ese día, en el periódico, había dos noticias que merecieron no particular mi atención porque me daba cuenta de que tenían mucho que ver con lo que quería explicar. La primera era que el Departamento de Defensa en Estados Unidos y el Pentágono se preparan, decía el titular, para la guerra cibernética, ¿no? Es decir, que a partir de ahora las tres ramas habituales del ejército, tierra, mar y aire, añaden una rama adicional, el ciberespacio, ¿no? Es decir, que tendremos la Marina, tendremos el ejército de tierra, el ejército de aire y el ciberejército, ¿no? Es como enmendarle la plana a la filosofía presocrática. Es decir, si Empédocles, en el siglo V antes de Jesucristo, pues habló de tierra, fuego, agua y aire, hoy añadiríamos que Internet es el quinto elemento, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la fotografía en un mundo en que no hay cuatro, sino cinco elementos y que Internet es ese quinto elemento. Por otro lado, había otro artículo del crítico de televisión de La Vanguardia, Fernando de Felipe, que hablaba de la imagen que se ha transmitido de los incidentes que hubo en el desalojo de los indignados en la concentración de la Plaza de Cataluña en Barcelona, ¿no? Donde solo hubo, como se sabe, disturbios cuando aparecieron los antidisturbios, ¿no? El consejero del Interior, en catalán, Felip Puig, estaba indignado, él también, pero por otras razones. Estaba indignado por el tratamiento mediático que había suscitado, que había merecido críticamente la actuación de los Mossos de Escuadra en la Plaza Cataluña, ¿no? Como recordaréis, se hablaba del peligro que suponía que el día de la celebración de la final de fútbol de la Copa de Europa, los hinchas del Barça pues acudieran también más o menos a las cercanías del centro de Barcelona y eso produjera algún tipo de conflicto, ¿no? Total que la acción policial fue más que enérgica, fue exagerada y, lógicamente, los medios de comunicación retransmitieron imágenes que dejaban en un mal papel a las fuerzas de seguridad, ¿no? Concretamente, pues sí, el acto duró 5 horas, la acción policial duró 5 horas, pues habían 5 horas de grabación, ¿no? Entonces, los periodistas, delante de pues las quejas del consejero sobre la manera en que se versioneaba los hechos, pues le pidieron si había visto él las grabaciones, las imágenes de los incidentes, ¿no? Y Felip Puig contestó que no había tenido tiempo, que él era un hombre muy atareado y que no había tenido tiempo de ver esas 5 horas de documento visual, ¿no? Pero dijo, de todas maneras, para que esto no vuelva a pasar, estoy pensando la idea de hacer que los Mossos de Escuadra lleven una cámara, una webcámara, en el casco, de estas multidireccionales, de manera que van a grabar la acción y, por lo tanto, en caso de críticas, vamos a poder contrarrestar nuestras propias versiones, ¿no? Pero, claro, cuando hizo esta propuesta, seguramente no se dio cuenta que si en el desalojo participaron pues 300 Mossos de Escuadra, pues si multiplicáis 300 Mossos de Escuadra por 5 horas de grabación cada uno, eso nos da 1.500 horas de grabación. Que si el pobre hombre no tiene tiempo de mirar 5, pues imaginaos 1.500, ¿no? Y ya, puestos a decirle, sería todavía más interesante que también los manifestantes o los indignados también se pongan una cámara en la cabeza y de esa manera van a tener el contraplano, ¿no? Pero, en cualquier caso, esto nos lleva a una idea que no hace falta este incidente para que nos demos cuenta, y es la pandemia de las cámaras. O sea, hay cámaras en todas partes, hay una proliferación de cámaras, todos llevamos cámaras, nos hemos convertido en homus fotográficos, ¿no? El hombre de la cámara de Giga Bertok ya no es una metáfora, es una realidad palpable, ¿no? Bien, querría, pues, hecha esta pequeña introducción, iniciarlo con un homenaje a un fotógrafo que ya expuso en Foto España en el 2009 y, por lo tanto, no hace falta ser presentado en detenimiento, Hugo Mulas, que murió en el año 73, y que se caracterizó por ser un fotógrafo que acompañó durante toda su trayectoria profesional a los artistas de vanguardia, tanto italianos como norteamericanos, ¿no? Él era el fotógrafo oficial de la Bienal de Venecia
Y de ahí, pues, a Leo Castelli lo invitó a fotografiar la escena de Nueva York en el momento en que el expresionismo abstracto empezaba y el pop empezaban a ser los movimientos hegemónicos, etc., ¿no? Es decir, que fue un personaje muy vinculado al arte povera y a las vanguardias del momento, por lo tanto, conociendo muy de cerca la creación artística contemporánea, ¿no? Y al final de su vida, aquejado de un cáncer, decidió hacer una serie que denominó Verificaciones, que era 14 imágenes, en realidad 14 piezas, pero murió dejando hechas solo 12, donde daba cuenta, de una manera reflexiva, teórica, de qué significa el acto fotográfico, ¿no? La Verifique número 2 es la que os he enseñado antes, es decir, su propio autorretrato en el espejo, ¿no? El espejo, por lo tanto, para Hugo Mulas representa una especie de dispositivo que despliega justamente el papel de fijar la imagen o de reflejar la imagen que luego el fotógrafo va a retomar, ¿no? Va a apropiarse con su cámara fotográfica, ¿no? Por lo tanto, el espejo es la metáfora de lo fotográfico. Y el espejo con memoria, como recordaréis, es el término que ya en el siglo XIX Henry Holmes Smith pues, presentó como denominación, como calificativo justamente del daguerrotipo, ¿no? En ese trabajo fotográfico profesional, Mulas fue casi el fotógrafo oficial de Michelangelo Pistoletto, ¿no? Y como sabéis, Pistoletto trabaja mucho con los espejos, ¿no? Y Pistoletto decía que, a diferencia de otros fotógrafos que habían reproducido sus obras, pues, y que normalmente intentaban no salir reflejados en los espejos, es decir, no salir reflejados en la obra, Mulas no tenía ningún inconveniente en hacerlo. Es más, se explayaba en hacerlo, porque entendía que justamente el hecho de utilizar Pistoletto, espejos, era para que se viese la obra, no como una pieza colgada en la pared, sino que una pieza que englobaba el espacio en el que estaba situado, ¿no? Es decir, que el alojamiento y la obra se confundían, se solapaban, ¿no? Y, por lo tanto, pues, fotografiar una obra de Pistoletto obligaba, para hacerlo, si se entendía la naturaleza de la obra, con la propia presencia del fotógrafo, ¿no? Aquí lo vemos, justamente, ¿no? En esta Verifique número 2, Mulas escribe un texto, aquí lo tenéis en italiano, pero las partes importantes es cuando dice «vedermi mentre vedo», es decir, «verme mientras veo», ¿no? Ser sujeto y objeto al mismo tiempo, mostrarse y esconderse, es decir, desplegar la metáfora de la máscara y el espejo. El espejo que nos devuelve la mirada y la máscara que muchas veces enseña mucho más que oculta, ¿no? El autorretrato con espejo, además, nos permite recuperar una argucia del barroco y del barroco y del manierismo, que será la imagen dentro de la imagen, ¿no? Y, por lo tanto, el encadenamiento semiótico de ilusiones, ¿no? Pero para Mulas, el autorretrato o este autorretrato frente al espejo no es solo una indagación del sujeto, sino que hay, sobre todo, una voluntad, no solo, repito, de autorretrarse él como fotógrafo, autorretratarse él como fotógrafo, sino de autorretratar al propio medio fotográfico. En cualquier caso, esta segunda verificación es un homenaje, está dedicada a Lee Friedlander, ¿no? Y Friedlander, como se sabe, es uno de los fotógrafos americanos de la escuela documental de los años 50 y 60 que más ha jugado con los espejos. Incluso le podríamos llamar cariñosamente un guerrillero de los espejos, ¿no? Es decir, para Friedlander, el espejo es una forma de introducir perturbaciones en el plano de representación, ¿no? Es decir, frente a una imagen nítida, que será el paradigma de lo documental, una imagen muchas veces frontal, clara, de lectura fácil, etc., Friedlander opone una imagen deliberadamente laberíntica que obliga al espectador a interpretar y, por lo tanto, provoca la subjetividad del que mira. O sea, no es una imagen unidireccional, sino que exige que el espectador haga un esfuerzo de comprensión para llegar a discernir
cuáles son los elementos que, identificados, representados en la imagen, ¿no? Estas ideas del espejo de Friedlander, evidentemente, no nacen de la nada. Hay una larga tradición en la historia de la fotografía e incluso pues, en la historia de la fotografía española. Siempre somos así como muy modestos, pero, por ejemplo, esta es una imagen, un autorretrato de Hermenegildo Lanz, uno de los artistas granadinos, amigo de Falla, de García Lorca, etcétera, etcétera, que se desenvolvió más en el grabado y en la pintura, pero que también hizo sus pinitos fotográficos. Y aquí tenemos un retrato que luego veremos hasta la saciedad en cuanto a modalidad, realizado nada menos que en 1920. O esta, un autorretrato de Ilse Bing, en 1931, y haciendo ya un salto, pues nos colocamos con Helmut Newton en 1973, otra de Helmut Newton, en este caso con su mujer June, que antes era modelo y luego fue su asistente, con una modelo, 1981. Todo eso, fijaos que nos va llevando mucho más a la contemporaneidad. Jeff Wall, Picture for Women, una pieza clásica que ha merecido, es una de las pocas fotografías que ha merecido estudios monográficos y publicaciones, libros dedicados solamente a esta obra, como ha sucedido pues, con la Gioconda, con grandes obras maestras en la historia del arte, ¿no? Jeff Wall hizo esta obra basándose, como se sabe, en Edouard Manet, en la obra el retrato de esa camarera en el bar del Folies Bergère, también una pieza clave en lo que es el impresionismo y el cambio de paradigma de representación en la pintura a finales del siglo XIX, ¿no? Pero volvamos a Hugo Mulas, ¿no? Porque, como decía, a Mulas, cuando hace estas verifica y concretamente el autorretrato, a Mulas le guía un doble precepto conceptual, ¿no? Por un lado, constatar la alteridad de sí mismo, es decir, el doble en el espejo, la disociación de su imagen, con lo cual, en este sentido, enlaza con las mistificaciones poéticas de la biografía, es decir, con las mitologías individuales, ¿no? Y, de hecho, pues, Mulas demuestra pervivir en una vanguardia que busca la transformación revolucionaria del sujeto, pero desde el sujeto mismo, ¿no? Y, por otro lado, el autorretrato con espejo, es decir, la imagen dentro de la imagen, nos permitirá autorretratar, fijar, escudriñar al propio medio fotográfico, ¿no? Veamos algunos otros ejemplos que se han posicionado en una misma línea de actuación, ¿no? Otro autorretrato frente a un espejo que, en este caso, pues, introduce la hipótesis de la imagen agotando el potencial de representación es la que nos ofrece el artista británico John Hillard en 1971, ¿no? Hillard colocaba la cámara frente al espejo y la iba disparando, es decir, solo vemos los dedos distintos cada vez, ¿no? Pero modificando correlativamente los valores de diafragma y velocidad de obturación, ¿no? En los disparos centrales, es decir, la diagonal, las combinaciones se acercaban a la exposición de luz correcta con la correspondiente consecución de una traducción tonal aceptable, plausible, ¿no? Sin embargo, en las combinaciones extremas se daba lugar a fotogramas excesivamente subexpuestos o sobreexpuestos, es decir, a imágenes en las que la representación se disolvía en el vacío del blanco o del negro, ¿no? Es cierto que en esas zonas se pierde la legibilidad del referente, pero esa pérdida es al mismo tiempo una promesa de infinitud. Como para el escritor, la página en blanco representa un todo en potencia, ¿no? Lo que Valente llamaba el principio absoluto de toda creación. Muchos artistas han jugado con esta idea de infinitud o de imposibilidad. Todo aparece ante la vista y nunca antes como ahora no llegamos a ver nada. La veladura máxima lo ocupa todo hasta hacer imposible dilucidar, entender, ¿no? El grado cero de la escritura fotográfica, o más bien el grado infinito, nos lo muestra esta interdependencia entre la nada y el todo, ¿no? Aquí vemos unas piezas de un artista francés afincado en Estados Unidos, Bernard Bernet, de 1973, que son supuestamente, digo supuestamente porque hay que desplegar esa desconfianza, retratos de su hermano Francis tomados en la oscuridad absoluta. Es decir, son sus retratos, pero pueden ser cualquier cosa, ¿no? Incluso, si me permitís una frivolidad, diría que Bernet pues, ilustra con esta obra
aquel famoso chiste, el colmo del fotógrafo, ¿no? Fotografiar a un negro de noche en una mina de carbón y que se vele el rollo. Pero esta idea, el colmo del fotógrafo, la reencontramos, hurgando en la historia, en las vanguardias, en los clásicos, ¿no? Esta pieza de Man Ray, mi última fotografía. Es decir, a partir de aquí ya no se puede fotografiar nada más. Todo está ahí, todo está en la negrura, en toda la luz acumulada en ese negativo, ¿no? La fotografía convencional encapsula la expresión y mata el tiempo. Y, en cambio, el cliché sin exponer o el cliché velado son latencias poléticas de todo aquello que podría haber ocurrido. Son expresiones contenidas de toda la vida que podíamos haber captado. Incluso, pues hemos hablado del surrealismo belga, tenemos a René Magritte, que prácticamente en el mismo momento que Man Ray realiza esa foto negra de regalo a Aragón, pues realiza la imagen perfecta, ¿no? La imagen perfecta, 1928, que es una imagen completa, una imagen terminada, una imagen que es contenedor de la totalidad, ¿no? Muy bien, pues veamos una serie de puntos, una serie de categorías, ¿no? Hablaba de los Mossos de Escuadra con las cámaras en el casco. Eso nos lleva a una sociedad escópica, o como decían ayer Jorge Alemán y Sergio Larriera, a una sociedad omnivoyer. En esta sociedad escópica, pues llegamos a un momento decisivo en la historia de la fotografía, porque se están produciendo unos cambios tecnológicos, pero más importante aún, unos cambios sociológicos. Me gustaría dar unas cifras que se publicaron hace poco en el Mobile World Congress del 2011 en Barcelona. Ese es un congreso mundial sobre telefonía móvil que reúne, pues no solo, es decir, es una feria, pero al mismo tiempo hay unas jornadas de debate y de discusión, ¿no? Entonces, en esas jornadas se hablaba de la brecha digital, ¿no? Entonces, hay unos datos que a mí me parecen muy, muy significativos. Si en estos momentos en el mundo hay algo más de 6.000 millones de habitantes, de seres humanos, resulta que un 67% disponen de móvil. En realidad, la interpretación correcta sería decir que hay casi 5.000 millones de móviles en el mundo. A lo mejor yo tengo 5 y hay 5 que no tienen, con lo cual arreglamos la estadística, pero hay casi 5.000 millones de móviles en el mundo funcionando, ¿no? De los cuales, perdón, y solo hay, en cambio, un 30% de esa población mundial que tiene acceso a Internet fijo, ¿no? De teléfonos con cámara, es decir, cámaras andantes, hay un 60% de personas que lo tienen. Esto nos hace unos 4.500 millones de teléfonos con cámara, ¿no? Y, en cambio, cámaras compactas, tanto analógicas como digitales, solo un 7% de la población disponen de ellas, ¿no? Por lo tanto, la cifra lógica, lo que se deduce ahí es que hay 10 veces más cámaras en teléfonos móviles que digitales y compactas juntas, ¿no? Por lo tanto, es evidente, ¿no? El futuro no solo es digital, sino el futuro es móvil. El futuro está en esos dispositivos móviles, en artilugios complejos de comunicación que además hacen fotografías. Es decir, que la captura de imagen se incorpora como una función de facto, ¿no? De hecho, en la constitución del móvil, ¿no? Entonces, esto nos lleva a poder diferenciar una serie de cuestiones interesantes. Y utilizando la terminología de Sigmund Bauman sobre la sociedad líquida, podríamos decir que estamos superando un estadio de fotografía sólida y vamos a otro de fotografía líquida. La fotografía sólida es aquella que es compacta, tangible, ¿no? Y, en cambio, la líquida es la que es capaz de adaptarse al contenedor, al volumen en el que esté, ¿no? Entonces, esa fotografía sólida, no voy a extenderme, me parece que los epígrafes son suficientemente claras, pues nos habla de una huella de realidad, una separación entre suceso y registro, es decir, por un lado hay el hecho y luego hay la fotografía del hecho, y evidentemente si destaco eso es porque la fotografía líquida, esas dos fases colapsan, o sea, el hecho y la imagen son lo mismo, o sea, son facetas de una misma realidad.
hay una eclosión o una especie de puesta en relieve del momento solemne, ¿no? Del momento cartesiano decisivo, ¿no? O de momentos excepcionales, ¿no? Hay la búsqueda del registro de una memoria sentimental, hay una vocación de perdurabilidad, es decir, las imágenes se hacen para que duren, para que vivan, para que estén entre nosotros. Y, por otro lado, pues muchos de los temas recurrentes de esta fotografía sólida son la lucha con el tiempo y con la identidad, ¿no? En cambio, la fotografía líquida se basa en la acumulación y en el olvido y en la apropiación, ¿no? Estamos en estos momentos asistiendo a una oleada apropiacionista sin precedentes y tal vez es normal que esto pase exactamente ahora cuando se cumple el primer siglo de existencia del ready-made de Duchamp. Imagino que de este año o el año que viene o así vamos a ver muchas exposiciones que van a hacer un homenaje histórico al ready-made, porque efectivamente ha pasado 100 años desde que Duchamp realizó los primeros gestos apropiacionistas, ¿no? En la fotografía líquida hay un testimonial ubicuo, es decir, todos somos testigos de la realidad y estamos en todas partes, por lo tanto, de una manera masiva, hay cámaras que captarán cualquier cosa que suceda en cualquier sitio, ¿no? Hay, por otro lado, el hecho de que todos llevemos cámaras y estemos disparando frenéticamente, pues la inclusión de más momentos banales que momentos solemnes, ¿no? Una transitoriedad, es decir, las fotos se hacen y se tiran, las fotos se hacen y se envían, las fotos se hacen, como digo más tarde, como objeto de intercambio, pero no con una voluntad de perdurabilidad, ¿no? Por lo tanto, eso tiene una relación directa con la memoria y su salvaguarda, ¿no? Y luego, muchas fotografías se hacen como marcas biográficas, es decir, no tanto como una indagación de la identidad, sino como una constatación de presencia, una constatación de vida, ¿no? Me gustaría, para amenizar esta explicación y no hacerla muy, muy densa, pasaros un trocito de la serie Mad Men, en un momento en que esa agencia de publicidad recibe el encargo de Kodak, espera, lo voy a explicar, recibe el encargo de la casa Kodak, Eastman Kodak, de lanzar al mercado el famoso carrusel proyector de diapositivas que muchos de nosotros recordamos con añoranza y nostalgia, ¿no? Recordad, esta película, pues esta serie, narra las vicisitudes de una agencia de publicidad a principios de los años 60, y entonces en el momento en que eclosiona pues el mundo de la comunicación, de la persuasión comercial, etcétera, ¿no? Y entonces es la historia de un creativo, Don Draper, brillante, genial, etcétera, ¿no? Y en este capítulo, pues, él está viviendo su separación, su divorcio, ha sido adúltero, en fin, hay toda una historia y tal, ¿no? Y entonces, en esas que la empresa Eastman Kodak le dice, vamos a sacar esta máquina que proyecta diapositivas, y entonces denos ideas para la campaña de publicidad, ¿no? Y, curiosamente, los de Kodak llegan con la pretensión de que este producto se llame La Rueda, ¿eh? Perdón. Muy bien. Esta idea de recuerdo sentimental es lo que hace sólida la fotografía en su diálogo con la memoria, ¿no? Ahora veamos, en cambio, formas de fotografía líquida, ¿no? Por ejemplo, en los grandes espectáculos de masas o eventos deportivos, conciertos multitudinarios, etcétera, la cámara ya no es una herramienta documental, sino celebratoria, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto de un concierto de Lady Gaga en Barcelona hace unos meses, ¿no? Entonces, esta es una fotografía de portada en muchos periódicos y visualizamos la actual situación de este bosque de cámaras, ¿no? O sea, la diva aparece en el escenario confrontado a una multitud de fans entusiastas que le toman fotos. Es decir, no encienden velas ni enarbolan otro tipo de símbolos de la era analógica, como me pasaba en mi época, sino que levantan los brazos empuñando sus cámaras, ¿no? Es decir, en la era posfotográfica transmuta el noema de la fotografía de Barthes. El esto ha sido se convierte en yo estaba ahí, ¿no? Y sean concentraciones de tipo musical o de tipo religioso
o de cualquier otro tipo, sea el Papa, sea la llegada de la Copa hasta la Cibeles o lo que sea, pues cualquier ídolo de las masas hoy en día se mide por la cantidad de cámaras levantadas que provoca, ¿no?, de los fans entusiastas, ¿no? Es decir, hay una pandemia de cámaras, hay un bosque de cámaras, y curiosamente es un bosque que, como suele decirse, las cámaras no dejan ver la foto, Veamos cómo eso lleva a la ficción y a la no ficción. Por ejemplo, a la no ficción. Un artista de vídeo americano, Shane Snyder, que es alumno de Arun Farocki, hace un vídeo que se titula Index Iran, Election Protest, del 2010, en el que nos presenta un collage de secuencias de manifestantes tomando fotos con móviles de disturbios, protestas y atentados en Irán, ¿no? En las intifadas postfotográficas, los manifestantes ya no tiran piedras, sino que tiran fotos. Es otra forma de acreditar cuotas de resistencia y de heroísmo, ¿no? Aquí el noema "yo estaba ahí" vuelve a estar presente, ¿no? Estas fotos se difundirán luego, de una manera en expansión viral imparable a través de las redes sociales y a través de SMS, y sus efectos han contribuido poderosamente a la agitación social y política de los recientes levantamientos populares en regímenes totalitarios como los de Túnez, Egipto y Libia, ¿no? La facilidad e inmediatez de transmisión de la información gráfica no mediatizada por filtros piramidales activan la denuncia y la movilización, como en otro momento quiso hacer el fotoperiodismo histórico, ¿no? Veamos ahora esto mismo en la ficción, es decir, cuando Hollywood asume esta situación es que realmente ha calado en una realidad social, ¿no? Por ejemplo, este es un fotograma de En el Valle de Elá, 2007, de Paul Haggis, ¿no? En esta película el argumento es que un soldado de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak fotografía el cadáver de un niño que su unidad acaba de atropellar con el vehículo blindado en el que viajaban, ¿no? La prueba del suceso ocasionará su propia muerte a manos de sus compañeros, que se debaten entre el remordimiento y la urgencia por eliminar los vestigios del delito, ¿no? La foto, no obstante, sobrevive y, como en el caso de las torturas ignominiosas de Abu Ghraib, terminará destapando una verdad incómoda, ¿no? La posfotografía es tan escurridiza, es tan líquida, que es difícil reprimir su diseminación y, al final, siempre termina burlando las censuras, ¿no? Esto provoca, pues, que algunos fotógrafos pongan el dedo en la llaga, ¿no? Por ejemplo, un brasileño que se llama Breno Robatori hace un proyecto en sus círculos de amistades, en su familia, etcétera, sus parientes, fotografiando fiestas y celebraciones. Entonces se da cuenta de que cuando él saca la cámara para hacer la foto del grupo en la celebración, con el pastel de cumpleaños, etcétera, lo que hace es fotografiar a otra gente fotografiándole a él, ¿no? Es decir, un cruce de miradas, un cruce de disparos, ¿no? Robatori, el fotógrafo, es el que está a la izquierda, con la camisa de color granate, ¿no? Y los que tiene delante son sus familiares, en este caso, en un momento de una celebración familiar, ¿no? Y veamos ahora un vídeo que me ha pasado un amigo, el crítico Jorge Luis Marzo, que tomó en el Museo del Louvre recientemente, ¿no? O sea, los museos se han convertido en abrevaderos de imágenes, ¿no? O sea, es donde vamos a consumir imágenes, ¿no? Entonces, fijaos cómo esa consumición de imágenes ya no se hace por la mirada directa, sino siempre mediatizada por esa interfaz que es la cámara. O sea, no miramos tanto como fotografiamos, ¿no? Y en algunos casos es realmente espeluznante ver cómo no solo somos imágenes, no solo estamos constituidos de imagen, sino que necesitamos constantemente alimentarnos de imagen, ¿no? La imagen es el soma de la contemporaneidad líquida. Aquí toda esta gente está como esperando el espectáculo. ¿Cuál es el espectáculo que queda en el contraplano? La Gioconda. O sea, toda esa gente mira la Gioconda, la Mona Lisa, ¿no? Ahora viene una secuencia sublime en la que una turista japonesa se hace todo el recorrido de la sala sin mirar a la gente, sin mirar los cuadros, solo mirando a la pantalla de su móvil, ¿no?
Esta es mi niña. Fijaos. Es que no mira nada, ¿eh? Es decir, está solo mira al móvil, ¿eh? O sea, es la realidad a través de la imagen, ¿no? Y tiene que ser fantástico luego poder, ¿eh?, en el hotel. Bien. Bueno, otra categoría, estética del acceso, ¿no? O sea, nos encontramos en una situación de disponibilidad inmediata de una cantidad masiva de imágenes, ¿no? Y este acceso representa una revolución parecida a la instalación de electricidad o agua corriente en los hogares, es decir, un avance en la higiene de la mirada, ¿no? Es decir, abrimos el grifo de Internet y tenemos un caudal infinito de imágenes, ¿no? Esto, por ejemplo, a mí me ha permitido hacer una serie como Google Gramas, ¿no? Google Gramas, que, por un lado, hace un homenaje a la importancia que Google está tomando en el arte, en la literatura, en la vida, etcétera, ¿no? Hay una greguería muy bonita, muy sabrosa, de Gómez de la Serna, sobre la fotografía, que dice: si sales en una fotografía es que existes, ¿no? Entonces, hoy podríamos decir, si sales en Google es que existes. O sea, ese principio metafísico de la fotografía ha sido transferido a Google como certificador, ¿eh?, certificador de realidad, certificador de existencia. Bueno, Google Gramas es un fotomosaico, es decir, un tipo de procedimiento gráfico en el que una imagen se desmembra, ¿eh?, se reticula en un número determinado de pequeñas imágenes que son recompuesta, la imagen fuente recompuesta a través de otras imágenes que tenemos en un directorio gráfico, ¿no?, en un banco de imágenes, ¿no? En el año 2004, un programador ideó un software que lo dispuso en régimen de freeware y, por lo tanto, susceptible de ser utilizado por todo el mundo, en el que ya no hacía falta disponer previamente de un banco de imágenes, sino que conectábamos el ordenador a Internet y a través del buscador de imágenes de Google tecleábamos unos términos de búsqueda y todas las imágenes disponibles en tiempo real en ese momento relacionadas con esas palabras podían ser captadas para engrosar esa retícula, esa textura de imágenes que componían el tal. Esta es la interfaz del programa. Como veis, utilizó la primera fotografía en la historia, la que tomó Nice Fornieps desde el tejado de su casa en la localidad de Grasse, ¿no?, en 1827, la primera fotografía que se conserva. Entonces, como palabras de búsqueda, simplemente puse foto y foto, es decir, foto con F y foto PH, con lo cual alcanzas una serie de lenguajes, ¿no?, el español, el catalán, el francés, el inglés, el alemán, etcétera, ¿no? Entonces, esa imagen inicial de Niepce se ve desmembrada, desmaterializada y recompuesta con 10.000 fotografías disponibles en el momento en que hice esta experiencia, que consistía justamente en hacer que la fotografía se hiciese su autorretrato. Porque cuando nos damos cuenta y avanzamos, es decir, hay una perspectiva, digamos, hipermétrope, pero cuando vamos acercándonos y llegamos a la percepción miope, la percepción cercana, nos damos cuenta de que entre esas 10.000 fotografías están todos los universos de lo fotográfico, ¿no? La fotografía bélica, el autorretrato, la fotografía artística, la fotografía pornográfica, la fotografía publicitaria, la fotografía religiosa, retratos de bodas, retratos de niños, retratos, en fin, toda la fotografía, de alguna manera, está ahí. Es decir, toda la fotografía según ese archivo teóricamente exhaustivo y universal que supone Internet, ¿no? Pero eso lo podemos hacer también, no solo de esa manera pues teórica o metafísica relacionada con la fotografía, sino de cara a retratos, ¿no? Por ejemplo, tenemos tres personajes, Aznar, Blair y Bush, en la famosa foto de las Ozores. Entonces, las palabras de búsqueda aquí eran conceptos que tienen que ver con los tríos. Por ejemplo, tres cerditos, tres mosqueteros, tres gracias, tres tristes tigres, menage a trois, Santísima Trinidad, Reyes Magos, trío Matamoros, trío Carraveras, etc., ¿no? Es decir, que evidentemente es una manera irónica de relacionar palabras con imágenes en esa especie de estructura nodal, esa noosfera, según las palabras de Vernadsky y de Teilhard de Chardin, que constituiría hoy Internet y concretamente su repertorio de disponibilidad de imágenes, ¿no? Hay muchos artistas que han trabajado sobre esta idea del caudal
frenético de imágenes, ¿no? Uno de los más interesantes es el que nos propone Roy Arden, un artista de Vancouver, de la escuela de Jeff Wall, que cada año produce unas recopilaciones de imágenes encontradas fortuitamente en Internet y que lo titula con el significativo título de El mundo como voluntad y representación. Cada año hace uno, ¿no? El que estoy presentando se compone de 28.144 fotos y, por lo tanto, la proyección dura 1 hora, 33 minutos y 50 segundos. Tranquilos, que solo vamos a ver una parte, ¿no? Pero es evidente que esta secuencia arbitraria nos resulta extraordinariamente chocante, ¿no? Porque refleja lo chocante y lo arbitrario que pueden ser los criterios de ordenación de cualquier archivo, ¿no? Por ejemplo, el criterio alfabético, ¿no? Esta recopilación de imágenes fue inicialmente realizada para proveerse de material gráfico con el que realizar fotomontajes, ¿no? Pero el propio Arden se dio cuenta de que simplemente la acumulación y la proyección, buscando unas ciertas categorías, pues venía a ser no solo una puesta en escena de ese conocimiento enciclopédico de la imagen como representándolo todo, la vida, la historia, la memoria, etcétera, sino también como un collage calidoscópico, un flujo que describe, que da cuenta de las más variadas manifestaciones de la vida, ¿no? Como sabéis, el mundo como voluntad y representación es el título de un famoso tratado de Schopenhauer publicado en 1819, ¿no? Schopenhauer, uno de los pensadores del pesimismo que tanto influyó en Nietzsche, en Freud o en Borges, y que iniciaba justamente este tratado con una frase sintomática, ¿no? El mundo es mi representación. Esta es la primera frase del libro. El mundo es mi representación. La experiencia estética, por tanto, es el primer paso para saber qué es el mundo y qué significa, ¿no? Y a partir de ahí, ese exceso dará lugar a otro tipo de proyectos igualmente interesantes, como el de Christopher Baker, se llama Hello World, Hola Mundo, del 2008, que es una impresionante instalación de capturas en tiempo real de comunicaciones de Skype, es decir, de gente que habla, miles y miles de personas hablando en este momento, Entonces eso se solapa, se condensa, de manera que las voces, los diálogos, etcétera, se suman sin que podamos hacer nada, ¿no? Es como el negro, es como el blanco de esas fotografías, pero en este caso de captaciones de Internet, ¿no? La siguiente categoría sería la disolución del autor, es decir, asistimos a la emergencia de nuevas modalidades de autoría, en primer lugar porque aparece un descrédito de la genialidad individual, ¿no? Es decir, la cultura de Internet conlleva una crisis de la propiedad y una crisis de la originalidad, y esto debe hacernos reformular qué es un autor hoy, ¿no? También aquí voy a echar mano de nuestro amigo Gómez de la Serna con otra greguería que tiene que ver con la fotografía y que me hace mucha gracia a mí. Dice así: los fotógrafos hacen constantemente fotografías a los gatos, pero son los gatos los que hacen las mejores fotos a los fotógrafos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay en Internet toda una serie de grupos que se dedican a hacer escaneados, o sea, como fotocopias de gatos, ¿no? Coges a tu gatito en casa, flash. Entonces, hay como un intercambio de este tipo de imágenes, ¿no? Es decir, que hay como una especie de voluntad de creación conjunta. No hay una idea de autoría individual y, a lo mejor, probablemente, tampoco hay una vocación de proyecto artístico, ¿no? Pero estamos asistiendo a esa aparición, a ese despliegue de proyectos de creatividad compartida, de creatividad conjunta, ¿no? Entonces, es muy interesante este tipo de fenómenos, ¿no? Donde efectivamente no hay un solo autor, sino que de una manera colectiva y de una manera interactiva, pues se generan estas cosas. Pero no solo eso, es decir, Gómez de la Serna hablaba de los gatos como fotógrafos
como haciendo fotos de los fotógrafos, ¿no? Y esto efectivamente sucede, ¿no? Hay una gatita que se llama Nancy Beans, que será nuestra estrella en la exposición que estamos montando en Arles, que es la artífice de un proyecto documental de un fotógrafo británico que se llama Christian Allen, ¿no? Entonces, Nancy Beans es una gatita coja, ¿no? Entonces, suple su deficiencia con un apéndice que es el visual, el de la cámara, que le cuelga del cuello y que le permite hacer pues, su autorretrato con mostacho, en este caso, o un reportaje a vista de gato de la realidad que tiene en la zona donde vive en Plymouth, ¿no? Y el hecho, pues, no me lo estoy inventando, es decir, os voy a pasar ahora una pequeña filmación, una noticia que fue en la BBC sobre la gatita documental. Takes photographs. Oh, yes, over the last 50 years we've loved our animal stories on Spotlight, and a puss from Plymouth has captured images of how she sees her neighbourhood. And so pictures are being exhibited in a prestigious photographic exhibition in France. Esta es la que organizo yo. Just popping up for a few snaps. Yes, snaps, not snacks. Six-year-old Nancy Bean is no ordinary cat. Not only does she manage well with her disability, but she's also an urban photographer. Her architect student owner got her involved with one of his university projects on everyday living. It was a way of trying to take a picture of an as preconceived idea of what the everyday, or going out and search the everyday living. So I put a camera on my cat and sort of sent her out into the suburb. With the lightweight camera around her neck, and her body literally becoming a tripod, she captured the neighborhood from her point of view. Es decir, que esta es una autoría por delegación, ¿no? It's been set up on a timer to capture an image on 7 minutes. It's taken about 400 photographs a day on a 2 GB memory card. But apparently, quite a lot of them were of her just sitting. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Otra categoría, las exigencias de reciclaje, ¿no? Lo comentaba con el ready-made y tal, ¿no? El artista como trapero, un concepto avanzado ya por Walter Benjamin, ¿no? Es decir, que hemos de afrontar una sobresaturación de imágenes, de un exceso, que en vez de facilitarnos la hipervisibilidad, nos sumen una ceguera funcional, ¿no? Y frente a ese panorama urge una ecología visual. No hay razón para contribuir a ese desenfreno descomunal de acumulación icónica. Y muchos artistas reaccionan con gestos simbólicos de reciclaje, ¿no? Por ejemplo, Brendan Corrigan, un proyecto fantástico, ¿no? Se dedica a ir por los rastros comprando, recuperando viejas cámaras analógicas que han sido abandonadas con un rollo a medio exponer en el interior, ¿no? Y entonces lo que hace es un catálogo de cámaras que vende por eBay, es decir, que hace como una subasta y tú puedes comprar la cámara que quieres, sabiendo que junto con la cámara vas a comprar las fotos que su propietario olvidó en el interior, ¿no? Es decir, cada cámara con su correspondiente set de fotografías, ¿no? En fin, voy a ir a ritmo de centella porque me han dado un ultimátum. Eric Kessel, otro reciclador, otro trapero de la imagen, fantástico. Por ejemplo, un proyecto que me encanta, que es recopiló también en Mercado Rastro pues una serie de álbumes de una familia en Holanda que tenía una mascota, un perro al que adoraban y no paraban de fotografiarlo. Pero eran muy poco diestros con la fotografía y el perro era negro, ¿no? Es decir, y no había manera de obtener un retrato más o menos aceptable, ¿no? Es decir, la negritud del perro lo convertía siempre, ineludiblemente, en un fantasma, ¿no? Un fantasma negro, un pegote. Esta serie es la historia de una gran frustración, ¿no? La imposibilidad de retratar a un perro negro, ¿no? Imaginadlo en una mina de carbón de noche y con la película velada. Vale. Otro debate que se suscita dentro de ese apropiacionismo y esa disponibilidad de imágenes, ¿no? Y es hasta qué punto tiene sentido salir a hacer más fotos, ¿no? Cuando podemos encontrarlas ya hechas, ¿no? Voy a cotejar muy rápidamente dos proyectos
con idéntica idea, pero con dos modalidades, dos modus operandi completamente distintos. Es de una artista argentina, ahora no me acuerdo del nombre, argentina que vivió en Madrid y en Sevilla y ahora vive en Berlín, que se titula Le Petit Mort. Como sabéis, Le Petit Mort se refiere al orgasmo, ¿no? Es decir, la pérdida momentánea de la conciencia, una especie de suspensión de la vida en el momento, en el clímax, ¿no? Entonces, este es un autorretrato que ya se toma. Lamento no acordarme el nombre. Sí, correcto, gracias. Y esto ya son amigas o conocidas, modelos, a las que ella hace este retrato, ¿no? Entonces, tenemos todo esto. Simplemente el título es Mar, Lidia, etcétera, ¿no? Los nombres de Elisa, Elena, Sofía, etcétera, etcétera, ¿no? Florencia Rojas, gracias. Y ahora un proyecto muy parecido de Roberta Protos, simplemente con imágenes encontradas en páginas eróticas, ¿eh? En páginas eróticas que ella, Roberta, pues recoge y acumula y organiza de esta manera, ¿no? Es decir, no es que un sistema niegue al otro, es simplemente que bifurcamos nuestras posibilidades de creación. Podemos salir a la calle a hacer fotos nuevas o podemos recuperar en Google o donde sea imágenes de lo que queremos encontrar, ¿no? Otro proyecto muy reciente, muy fresco, un libro de Joachim Schmidt, no tiene más de dos o tres semanas, de existencia, que se titula LA Women, Mujeres de Los Ángeles, y que tiene que ver con la noción de que miramos a las fotos, pero las fotos también nos miran, ¿no? Es decir, cómo viven las fotos, ¿no? Este es un proyecto muy, muy controvertido, seguramente. Schmidt publica un texto muy corto, que voy a leer mientras proyecto las imágenes, que dice así: en diciembre del 2010, la policía de Los Ángeles distribuyó 180 fotografías que estaban en posesión de un asesino en serie. Todos son retratos de mujeres. Estas mujeres pueden o no ser residentes de Los Ángeles, pueden o no ser prostitutas, aunque sí lo eran las que participaron en la investigación policial. Pueden o no ser víctimas del asesino, no lo sabemos. Ni siquiera sabemos si el sospechoso que fue arrestado tomó las fotos él mismo. Sin saber de dónde proceden las fotos, la mayoría de ellas no merecería que volviéramos a mirarlas, al menos en lo que respecta a usted y a mí. Evidentemente, esto es diferente para los amigos y familiares de las mujeres fotografiadas, y es ciertamente distinto para quien tomó las fotos. De las declaraciones de una víctima, superviviente, sabemos que la mujer fue... De las declaraciones de una víctima superviviente, sabemos que la mujer fue primero fotografiada, luego se le disparó, luego fue violada y finalmente arrojada a la calle. La mayoría de mujeres estaban manifiestamente vivas cuando las fotos fueron tomadas. Algunas aparecen sonriendo, otras están posando. Algunas aparecen durmiendo, aunque tal vez ya estén sumidas en el gran sueño. Puede que algunas hayan recibido el disparo justo antes o justo después de tomarse la foto. No lo sabemos. El hecho es que no sabemos nada, aparte del contexto del que las fotos proceden. Y eso es lo que las hace tan escalofriantes. Queremos saber más, pero las imágenes no nos dicen nada más. Las miramos y ellas nos miran a nosotros. Lamentablemente, eso es todo. Todas estas imágenes están en abierta, es decir, en la página web de la policía y seguramente pues, han sido colocadas allí para poder ser identificadas. El disparo. El día de Nochevieja este último año, los periódicos publicaron la foto de un concejal del Ayuntamiento de Manila que fue asesinado mientras fotografiaba a su familia y la fotografía tomó justamente la foto del asesino encañonándole, ¿no? Es decir, aquí tenemos otro encuadre y si componemos las dos, ahí tenemos, ¿no? Es decir, tenemos al sicario que le dispara y a su esposa, a su suegra y a su hija, ¿no? Esta idea del disparo fotográfico también ha dado mucho que sí con estas atracciones de feria que consisten en que tú disparas a una diana
que es el obturador de una cámara que te hace el retrato. Es decir, que hay como una especie de cruce de disparos, ¿no? En fin, lo hago muy rápido, pero lo interesante es que esa es una técnica pues, que no solo tuvo un alcance popular, sino que grandes fotógrafos, Man Ray, Cartier-Bresson, Brassai, la utilizaron, ¿no? Y luego han habido frikis de este tipo de funcionamiento, como la holandesa Ria van Dijk, que durante toda su vida se estuvo haciendo fotografías de este tipo y ha compuesto un álbum biográfico donde todas las fotos aparece con el rifle en diferentes ferias en Europa, fotografiándose a sí misma, ¿no? Esta idea del disparo autorretratándose pues lo han también desplegado diferentes artistas, como el francés Jean-François Lecourt, que dispara una cámara y el disparo acciona el obturador de manera que se hace la foto, pero el disparo destruye la cámara y la bala perfora el negativo, con lo cual obtenemos ese doble disparo, el de la mirada y el de la bala, ¿no? Y eso nos lleva pues, a autorretratos que podríamos considerar pues, como... ¿Cómo se llama? Nightmare. David Nebreda, sí, no. Lo que quería decir es pesadillas, ¿no? O sea, el autorretrato como pesadilla que convierte al fotógrafo en un cazafantasmas, ¿no? Por ejemplo, Nebreda, en fin, voy súper rápido, es decir, un personaje pues, esquizofrénico, encerrado en su casa, que hace que la enfermedad se sublime a través de la fotografía, ¿no? O, por ejemplo, Cristina Núñez, también el autorretrato como sublimación, que fue heroinómana, delincuente y prostituta entre los 15 y los 20 años en Barcelona y después empezó con una psicoterapia y tomó la cámara para hacer una especie de fototerapia, ¿no? Y a partir de eso, justamente, ha creado un proyecto que se llama The Self-Portrait Experience, que va dando talleres en prisiones, en manicomios, en hospitales mentales, quería decir, perdón, en universidades, etcétera, de manera que el autorretrato, la fotografía del propio dolor emocional es una manera, una válvula de escape para sanar, ¿no? Bueno, ahora vienen los autorretratos líquidos, pero me parece que no tengo mucho tiempo, o sea que casi iré al final, recuperando esta fotografía, la fotografía de Hugo Mulas, ¿no? Que es la que me dio la idea de este inicio, ¿no? Y hay un texto de Lolita Bosch, la escritora catalano-mexicana, que se titula Esto que ves es un rostro, del 2009, ¿no? Buscando, leo el último parágrafo, buscando cualquier evidencia que pudiera descifrar el rostro del desconocido, encontró, entre otras cosas, una mueca imperceptible en las fotografías que conserva y unos textos que tal vez sin que ella lo supiera, siempre han hablado de él. Son tres, y este es el primero de ellos. Mirarse en el agua sucia de un charco y no entender nada. Columpiar las estrellas y escalar el hierro. Pasear por las venas en un estado hipnótico. Levitar en los órganos y en los músculos de todos los cuerpos. Salir con las lágrimas y regresar a tu rostro. Acomodarse en un pómulo clavando un ancla de las fosas nasales. Buscar un espejo, una imagen, un ojo. Encontrarte en el reflejo e ignorar quién eres. Yo terminaría esta conferencia con el autorretrato que yo me tomé en el Centro Pompidou reflejándome en la foto de Hugo Mulas, ¿no? A veces decimos que una imagen vale más que mil palabras. Creo que esta proyección y este caso, la foto de Hugo Mulas, nos demuestra que es mucho más que eso. Una imagen vale más que mil preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Joan, por esta brillante intervención y siento el apremio del tiempo, pero es que todos estaban, como se dice, avisados de que dejaran minutos para la... Pero nada, es que aquí, como es tan interesante, yo ya he dicho que yo no pasaba el papel, que yo no me hacía responsable. Que cortar a un colega hablando es como cortar a uno mismo en un proyecto autobiográfico. Bueno, a mí la verdad es que me ha parecido muy interesante porque, de alguna manera... es la idea, tú has empezado diciendo, yo creo que el meollo de la cuestión, ¿no? Que hay que cambiar el canon fotográfico.
O sea, que a partir de ahora hay que leerlo desde muchos distintos puntos de vista, ¿no? Que yo creo que es lo que tú propones y lo que llevas proponiendo en tu trabajo, incluso Avant la Lettre. Antes de que el canon cambiara, tú veías que el canon había cambiado. O sea, que eso me ha parecido muy interesante. Como no me quiero enrollar yo mucho, abro el turno de preguntas, que seguro que hay cosas que alguien quiere comentar con Foncuberta. Lola, una de las, ya que nadie pregunta nada, aprovecho para ganar tiempo, ¿eh? Sí, hay alguien ahí, pero Joan, adelante, por Dios. No, que en la parte que he eliminado, pues había otra propuesta que me parece interesante, ¿no? Y es que en la fotografía sólida el autorretrato es básicamente un procedimiento, un acto de sublimación y de exploración. Y, en cambio, en muchos casos, y lo hubiese demostrado con el libro que hicimos juntos, pues el autorretrato obedece más bien a la visualización de un trastorno de la personalidad narcisista. Hola. Bueno, muchos de los autorretratos que hemos visto antes de Jeff Wall o de Helmut Newton fueron hechos con cámaras digitales, entonces, no, analógicas. Supongo que había un tiempo que, como para utilizar un término suyo, un trayecto emocional entre el hacer la imagen y luego verla. Hoy en día muchas imágenes son hechas con móviles o cámaras digitales y este tiempo se ha disminuido. O sea, uno hace su autorretrato y luego la ve inmediatamente y la comparte en redes sociales y todo es muy, muy rápido. Y bueno, son hechas muchas veces, son imágenes de hacer y tirar, como también lo ha dicho usted, y en momentos banales. O sea, ¿qué es lo que ha cambiado del autorretrato y de la autoimagen con la imagen digital? Hay cambios radicales. Por ejemplo, la vida de la imagen es mucho más breve. Y eso lleva a que se elimina una buena parte del azar. Por ejemplo, en la creación tradicional, el azar, lo accidental, lo inesperado, es un componente que nutre la obra de arte, la creación. En cambio, hoy en día, ese azar está gestionado de una manera mucho más disciplinada. O sea, como no hay coste ni esfuerzo, una fotografía digital que no se adapta a nuestro canon, pues simplemente se borra y se repite. Y por lo tanto, esto hace que hasta que no nos acerquemos de una manera plausible a un modelo que ya tenemos, pues la imagen no vive. Lo cual evita la posibilidad de esas imágenes, entre comillas, fallidas, de esos errores, que son justamente, repito, el motor del avance, ¿no? Pero hay muchos casos. Por ejemplo, la memoria. O sea, hay un alejamiento de la memoria. Yo creo que la diferencia entre, una de las diferencias entre la fotografía analógica, o sea, la fotografía sólida y la digital líquida, es un alejamiento de lo que han sido los pilares fundamentales de la imagen fotográfica, que son tal vez la verdad y la memoria, ¿no? El espejo con memoria. ¿Por qué? Pues porque hoy en día ni esa fidelidad a la realidad se cumple. O sea, la cámara es mucho más versátil como instrumento, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los autorretratos que la gente se hace hoy, los adolescentes delante del espejo, pues en el fondo ya no hay una identidad entendida como una personalidad sólida, sino que hay la vida, el despliegue de muchas vidas posibles, de muchas identidades, ¿no? Entonces, la cámara lo que hace es dar cuenta de esta puesta en escena, de estas escenografías en las que, entre comillas, nos disfrazamos o controlamos nuestra apariencia, ¿no? Por lo tanto, hay un alejamiento de una idea de verdad única a la que la fotografía analógica pues daba cumplida cuenta, ¿no? Y luego la memoria. O sea, no son fotografías para recordar, no son fotografías para fijar una vivencia, como en el vídeo que hemos visto de Mad Men, sino que muchas veces son fotografías celebratorias, fotografías de comunicación, fotografías para decir hola, estoy aquí, o soy muy divertido, estoy pasándolo bien. O sea, es un objeto de intercambio, un acto de comunicación. La fotografía, repito, se aleja de esos valores para convertirse en otra cosa. Yo quería hacerte una pregunta un poco hablando sobre esto,
porque, bueno, la diferencia de la fotografía anterior y ahora el común de fotografías que se da con la fotografía digital, líquida que tú le llamas, si esto tiene que ver con, con el tema de que, por ejemplo, ayer Cristina García nos hablaba de la diferente relación que hay con la muerte, ¿no? Antes, que siempre era como algo que había que vivir, que había que estar presente, ahora huimos de eso. ¿Qué parte de esta fotografía líquida tiene que ver con el miedo a desaparecer? Como que está más marcado, no nos queremos enfrentar a él, pero está más marcado. Y esta función documental del yo estaba ahí, yo fui al concierto de Lady Gaga, yo salí de fiesta, yo estoy con mis amigos, tendría un poco que ver con este afán, ¿no?, de documentarnos continuamente para reafirmarnos ante unos miedos que antes igual se veían de otra manera. En efecto, es muy interesante porque la fotografía analógica ha sido como en los legionarios de Codesal, novio de la muerte, ¿no? Y en cambio, la fotografía digital es mucho más celebratoria de la vida, ¿eh? De la energía, de la vitalidad, etcétera, ¿no? O sea, que hay en ese sentido un cambio. Estamos todavía dentro de esa línea de lo que es la duración de la existencia, de lo que es pues la angustia por la brevedad de nuestro tránsito en la vida, etcétera. Pero no hay esa mirada nostálgica, melancólica, que ha empañado siempre la fotografía. Yo creo que hoy Roland Barthes no tendría nada que hacer, nada, que se dedique a otra cosa, porque realmente los usos que detectamos de las... Estoy hablando en una perspectiva sociológica, es decir, o sea, por eso he dado cifras y estadísticas, ¿no? Es evidente que siempre habrán individualidades, ¿no? Pero serán marginales, serán testimoniales, muy interesantes seguramente por el contenido, pero digamos que lo que se detecta hoy es que la fotografía que se está haciendo, sobre todo en los estratos de usuarios adolescentes, que son los reyes del mambo en estos momentos, porque, por ejemplo, esto también es interesante. Hay estadísticas que demuestran que hace 10, 15 años el usuario típico de la cámara fotográfica eran los adultos, eran los adultos haciendo fotos familiares, de viajes, de vacaciones, etcétera. En cambio, hoy son los adolescentes y el mayor número de imágenes se toman en salas de fiesta, espacios de ocio, entre pandillas, etcétera. Es decir, ha cambiado el perfil del usuario fotográfico y del cometido temático de lo que fotografiamos, ¿no? Y eso pues indica eso, es una fotografía mucho más joven, mucho más explosiva, que celebra la vida, que celebra, o sea, hay una dimensión lúdica innegable, ¿no? Bueno, una última pregunta. Buenos días. Acabas de anunciar que se celebra la vida con este tipo de fotografías o con estas manifestaciones. ¿No crees de alguna manera que esto significa que estamos en una era o una etapa en la que realmente hay un vacío bastante profundo y se camufla todo ello a nivel de identidad, a nivel de vacío de identidad individual, y todo esto se camufla con este tipo de fotografías basadas un poco en la masa y en la celebración? Es posible, de hecho, pues la filosofía y la antropología no son mi competencia, ¿no? Yo me limito a buscar unos datos y darles una interpretación que me pueda parecer lógica, plausible. Entonces, tal vez más que la celebración de la vida es la celebración de una cierta vitalidad, ¿no? Que eso se corresponde con una sociedad pues poco comprometida, etcétera. Yo creo que necesito, en mi caso, pues más perspectiva para poder opinar, ¿no? Va a depender, no creo que se puedan, no creo que tu respuesta, que me parece pues muy legítima, la pueda responder yo ahora aquí, ¿no? No lo sé. En cualquier caso, por ejemplo, estos tipos de fotografía están teniendo una incidencia política. Hay pues toda una serie de plataformas documentales que lo que hacen es Usagiri, por ejemplo, en África, ¿no? De gente que envía noticias sobre actos de violencia, y con eso se hace como una localización geográfica de la situación, que muchas veces
complementa, si no contradice, las noticias oficiales dadas por los medios o por las autoridades políticas que correspondan, ¿no? Es decir, que hay una voluntad también de integrar este tipo de posibilidades que da la imagen digital y la circulación de las imágenes en formas de organización colectiva que intentan un cambio, repito, y una transformación de la realidad, ¿no? Es decir, que hay que mirarlo desde perspectivas más amplias, ¿eh? Muy bien, pues muchísimas gracias, Joan, otra vez. Siento que ya hemos tenido que cortar una parte que era muy, ¿cómo se dice?, importante, pero bueno, yo creo que con las preguntas se ha quedado. Y además vamos a poder ver pronto esa expo, ¿no? Así que ahí van a estar muchas respuestas. Bueno, pues pasamos entonces a la siguiente intervención. Perfectamente.